Está mejor, ¿verdad? Pero hasta que termine. Pero hay día, ya también está bajando. ¿Ya tienen mucha producción o ya abastecen rápido? No, hay menos. Hay menos, está bajando. Sí, sí, miren, pues gracias, doña María. Deje, me llevo mis canarios y pues gracias también por darme la oferta de los 250, miren. Le invierte uno, pero también pierde a veces, ¿verdad? Pues sí, pero pues si le pero pues, es lo que es lo que dice doña María. Yo también lo vi de esa forma. Hoy me tocó perder. Pues fueron cinco. Los cuatro agapornis y eran los más bonitos, los que me sacaron a mí. Ya estaban grandes y bien formaditos. Pero pues le digo, pues es parte de aprender. Es que así es. Miren, pues aquí. No, yo no quiero comprármelo. Mira, yo me gustan mucho las ninfas. Sí. Pero los agapornis me gustan todos los colores. Estoy hablando con el brete y de unos amarillos. Del amarillo con pintos arriba, color fuerte. Sí. Ahí tiene este sí, carro, sí, ya tiene. Fui a grabar. Sí, ya vio mis videos, ¿no los ha visto? No, no los he visto. Ya tiene. Sí, no, sí y tiene. Me traje yo dos azul. Uh-huh. Del azul agua, algo así que está. Pero verdad que tiene muchísimos. Y bien bonito, sí. Pero muchos. Y bien amable para atender no es, también. Ah, no, no bien amable. Pásate y se mete uno a ver los sí, todos. Sí, y mire hay. Estos y mire aquellos y mire. No, no, no. Sí, bien sencillo para sí, vender y todo. Sí. Y luego el método que tiene del agua, que son lo que son las vitaminas y el antibiótico, todo bien ordenado. Sí, no, mire. Muy bien, o sea, a mí me gustó mucho el modo de ese muchacho. ¿Entonces va a ir ahí con Carlos a comprarle? Sí, yo creo que sí. Y es que hay de todos. Hay de todos. Ese es el precio más caro, el que usted quiere. Sí. Ya hay uno que creo que lo tiene hasta 800. Está bien, el opalino, yo creo. Y ese el que opalino. Le dice, sí, 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 usted sí sabe. Sí. Pues hay que invertirle. El chiste es que. Que tengamos animales. Que tengamos, ¿verdad? Y que nos dé gusto y que pues tengamos sí, también con qué. Eso. Mientras tengamos. Pues para qué trabajamos, ¿verdad? Dijo, los hijos ya crecieron. Ya, mira, ellos están haciendo su vida. Sí. Y qué bueno, César. Ahí los vemos cuando ellos quieran. Pues sí, porque mira, ni modo decir que no se casen, que no tengan su mujer, que no, no. Que, si no se casan, tiene su familia y ya. Pues mientras no haya malas noticias, ya sabe uno que están casados y están en su casa. Por eso te digo. Y están bien, porque no, no digo, no, mientras no haya noticias. Y si no se quieren casar, César, pues que no se casen. Ya hasta ahorita está bien difícil. Pues ya ahorita también las decisiones ya ¿son, de ellos? Son liberales también, ya lo que ellos quieran sí, hacer. Sí, no, ya no. Que antes... Antes todos veíamos de que se tienen que casar. Ah, para sí. Ya no. No, porque primero lo que ellos dos se quieran casar. Y después el civil y después la iglesia. Siempre y cuando quieran, ¿verdad? Porque pues ya son nuevas generaciones que se toman su tiempo para todo. Y antes no. Era como una meta. Ah, no, yo me caso y a como venga. Sí, pero ya no. Ya no, ¿verdad? Y darles no, oportunidad de que ellos vivan. No puede opinar tampoco. Ya es ah, no. De sí. Sí, pues ya estamos. Ahora sí, en otra formas y modos también. Sí. Y no tenemos a lo mejor la forma de convencernos. Y no queremos ponernos no, a imponer a lo que ellos quieran. Mira, con el hombre, pues uno va a decir, pues cásense, mi hijo, con sí, la a eso pero sí. Con una mujer. Pues sí, también. Ni modo de obligarle a decirle, ay, no, que se case contigo. No. No, no, eso no. Ya el hecho de que estén en convivencia y que estén a gusto ya es ganancia. Y ya que ellos ya no decidan estar juntos, pues también uno no se debe de poner moños de nada. Es tu vida y a ver cómo te va, nomás cuídate. Sí, digo, así son las cosas. No, pero sí.